El planeta enfrenta hoy en día el reto más grande de todas las épocas por el calentamiento global que es ocasionado por el incremento del CO2 hacia la atmósfera, lo que a su vez ocasiona el derretimiento de los polos y glaciares y que trae consecuencias aún más grandes al afectar el clima del planeta. Vienen las megatormentas y huracanes, incendios forestales e inundaciones que nos afectan a todos. Sin embargo, la grotesca deforestación que está sufriendo el planeta es la causante de hasta un 20% del cambio climático a nivel mundial. Pero un dato alarmante es que los efectos de gases de efecto invernadero que producimos dentro de la propia República de Guatemala rebasan los índices del resto de los países, pues alcanzan hasta el 50% de efectos nocivos o la deforestación. Si Guatemala contiene entre el 7 al 14% de la biodiversidad del mundo, pero está perdiendo 132 mil hectáreas de bosque cada año, ¿cuál es nuestro destino a un corto y mediano plazo si dejamos que los bosques de Guatemala mueran? Las soluciones están a flor de piel en los secretos mejor guardados del INAB, parte 2. Hola amigos televidentes, soy Vida Amor de Paz para llevarles los secretos mejor guardados del Instituto Nacional de Bosques. Y hoy les hablaremos de un tema muy especial desde Petén. Me encuentro con Marvin Martínez, él es del INAB. Y Marvin, ¿cuál es el tema principal? Bien, hoy vamos a visitar algunas industrias que son parte del SEINEF, del Sistema Electrónico del Control de Industrias Forestales, y cómo el sistema ha ayudado a controlar el combate a la ilegalidad en este departamento. Así es pues que ustedes van a ver secretos mejor guardados desde Petén. Trivia. ¿Qué porcentaje de la biodiversidad del mundo está contenida en Guatemala? A. Entre el 7 y 14%. B. Entre el 1 y el 2%. C. Entre el 5 y el 6%. La respuesta después del corte. ¡Qué ricas! ¡Qué ricas! ¡Qué ricas están mis sopas, papitas y boquitas Lucky Men! En la playa, en el estadio, en el trabajo. Hagas lo que hagas, disfruta el delicioso sabor de sopas, papitas y boquitas Lucky Men. ¡Qué ricas están! Con mi Lucky Men, con mi Lucky Men. Pídelas en tu tienda preferida. ¿Tienes cabello frisado, opaco, maltratado y enredado? Eso quedó en el pasado porque ahora podrás economizar mucho tiempo y dinero. Cativé Liso Perfecto, la queratina con aceite de argán que alisa y restaura tu cabello. Dura más tiempo, gastas menos, lo haces tú misma. Lava, aplica, sella y listo. Lava tu cabello con el champú. Aplica tú misma Cativé Liso Perfecto sin formol. Séllalo con la plancha de cerámica y luce un cabello liso y peinado de 3 hasta 6 meses. Así tenía el cabello. Míralo. Y hace 3 meses que me apliqué Cativé Liso Perfecto. Cativé Liso Perfecto, la queratina resistente a la humedad, el viento y el agua. Aprovecha hoy para lucir de 3 a 6 meses un cabello liso perfecto a un precio súper especial. Pero eso no es todo. Solicítalo a domicilio ahora mismo y te llevas un segundo tratamiento Cativé Liso Perfecto gratis. El valor del envío es completamente gratis a todo el país. ¡Llama ya! Lo conoces. A través de los años ha estado contigo, acompañándote en los malos momentos, cuando caes, cuando sufres un golpe, cuando las molestias no te dejan disfrutar de la vida. Tu amigo, tu mejor alivio, Green Marvel. No, pues ya hasta puedo bailar, puedo brincar. Me hubieran visto bailando apenas, ¿eh? Hasta brincos daba. Lo que no podía hacer antes, ahora sí lo puedo hacer. Yo no te sé decir qué cosa tiene eso, pero lo que es el Green Marvel es una maravilla. Usted ya lo conoce. Green Marvel no produce efectos secundarios. Green Marvel se puede aplicar a cualquier hora del día y usted puede seguir realizando sus actividades sin ningún problema. Green Marvel no mancha la ropa. Tiene un agradable color y un delicioso aroma. Recupere la alegría. Recupere su vida. Ordene Green Marvel. ¿Qué espera? ¡Llame ya! La respuesta a la trivia es la A. En Guatemala encontramos entre el 7 y el 14% de la biodiversidad del mundo.
Estar en el calorcito de Petén siempre es una delicia y nos permitió visitar varias empresas y determinar lo que cada una de ellas hace al integrarse al combate de tala ilegal. Para arrancar con nuestra gira, llegamos a la empresa comunitaria de servicios de bosque Forescom. El coordinador nacional de Selva Maya, ingeniero Rudy Herrera, me acompañaría en parte de mi recorrido. Vamos a ir a visitar al gerente de Forescom, vamos a ver qué nos dice él, cómo él está obteniendo estos resultados y si realmente se está avanzando en el combate de la tala ilegal. El CEINEF, el sistema que nos ha facilitado el INAP para el control en la web sobre los saldos, el manejo de los volúmenes de disponibilidad comercial, pues nos ha servido de mucho. Es de aplaudir al INAP y los esfuerzos que hace el gobierno para hacer más fácil y accesar a las empresas privadas, ahorrarse tiempo y poder manejar la información desde el escritorio en nuestras oficinas. ¿Pero cuáles son los beneficios que tú miras de CEINEF? Pues ha impartido un número de cursos de capacitación para introducirnos al programa y también nos brindan un servicio personalizado en sus oficinas subregionales que hay acá en el Petén. Y hacemos consultas también en línea, consultas vía teléfono y a veces incluso si es la necesidad llegan a visitar a la empresa. Ha sido muy buena la experiencia con este programa, hemos ido cada vez de menos a más. Cuando todos los requisitos son cumplidos a cabalidad, llegan las certificaciones y las empresas están listas para inscribirse en el CEINEF. Una de las ya inscritas es AFISAP, concesionario forestal de la Reserva de Biosfera Maya. Bueno, tenemos aquí a mi gran amiga, Nubia Sosa, y es la gerenta de AFISAP. Y estamos aquí para preguntarles a ellos de qué se trata esta empresa. Y nosotros nos dedicamos principalmente al manejo de productos forestales, tanto maderables como maderables. Y como ustedes pueden ver, pues lo que hacemos es transformar madera y exportarla hacia otros países. ¿Han recibido algún apoyo de INAH, capacitación o algo así? En el caso del CEINEF, que actualmente el Instituto Nacional de Bosques está manejando, pues para nuestra organización es de mucho beneficio. Yo creo que no solamente para nosotros, sino para las industrias forestales que también hacen la misma actividad que nosotros. Porque a través de estas instalaciones o nuestras ventas locales o nacionales es el correcto. Y con este sistema nosotros pues hemos podido asegurarnos de que no hay duplicidad de documentos. Porque es un sistema muy completo que nos lleva desde el ingreso a nuestros patios de materia prima hasta las ventas para exportación. Entonces es un sistema completo que me permite a mí, si yo recibo madera de otra industria, inmediatamente tenerlo ya registrado. Y el industrial que me vende, entonces él está seguro de que sí soy una empresa forestal con mi código que me identifica. Regresamos después de la trivia en corte comercial. Trivia, ¿cuál es la institución al frente del Sistema Electrónico de Información de Empresas Forestales CEINEF? A. El Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT. B. El Instituto Nacional de Bosques INAP. C. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP. La respuesta después de un corte. Nace una nueva generación de aparatos de ejercicio pensada en la comodidad y el estilo de vida moderno. Ideal para personas que tienen poco tiempo y necesitan un ejercicio fácil y divertido, con el que puedan ver resultados rápidos y efectivos para lucir la figura que todos desean. Body Crunch. No pensé que alcanzara tan fácil y tan rápido mis objetivos deseados. Como se darán cuenta, mi abdomen está mucho más plano, mucho más definido, mis músculos han crecido mucho más, soy más ágil, tengo más condición gracias a Body Crunch. Body Crunch tiene un precio irresistible. Si marcas en estos momentos, incluiremos además las rutinas que están diseñadas para bajar de peso y tallas. Cada rutina incluye indicaciones especiales para cada caso, combinando velocidad, respiración y ritmo. Marca a este teléfono y pide el tuyo.
¿No sabes qué ponerte? Tus pantalones te engordan, te marcan las chaparreras y te ves poco atractiva. Ponte tus nuevos leggings 360 y transforma tu cuerpo al instante. Estiliza tus piernas, aplana tu abdomen, forma tu cintura, levanta tus glúteos. Y a ti también te pone todo en su lugar. Me recoge todo y me levanta todo, mira. Y la curvita que me da. Efecto Push-Up, levanta los glúteos. Refuerzo Master, aplana el abdomen. Tejido Intellitex, no se trasluce. Silicona adherente, no se baja. Y ahora, los nuevos leggings 360 Jeans. Un verdadero jean en un leggings. Pero con todos los beneficios de tus leggings 360. Sin cierres, broches, botones, ni molestas costuras. Y no te marca. Leggings 360 Jeans. En azul, gris nevado o negro profundo. Llama ahora, ordena ya y recibe un segundo leggings gratis. Y el leggings 360 Jeans que tú quieras totalmente gratis. Sí, ordena uno y recibe tres leggings 360. Llama ya. La respuesta es la B. La institución al frente del Sistema Electrónico de Información de Empresas Forestales INEF es el Instituto Nacional de Bosques INAB. Otra de las instituciones que maneja responsablemente el producto forestal es IBOR, quien es concesionario industrial dentro de la Reserva de Biosfera Maya, siempre velando por la legalidad de sus operaciones y cumpliendo así con el Estado de Derecho. Y nos encontramos con un gran técnico. Él es Obed Barrios y él es el gerente de planta, ¿verdad?, de operaciones de aquí de IBOR. ¿A qué se dedica IBOR? IBOR es una empresa que tiene más de 30 años en la industria de la madera. Nos dedicamos a manejar de una manera sostenible el bosque. Lo aserramos, luego le damos una transformación con un valor agregado de alta dureza. Estamos exportando a Estados Unidos y Europa. Bueno, me imagino que ustedes tienen muy buenas experiencias con todo este nuevo sistema. Sí, el sistema electrónico o en línea del Instituto Nacional de Bosques nos ha permitido ahora una mejor efectividad en lo que es el control de la madera. Nosotros hemos acompañado antes de la implementación del sistema, hubieron talleres en hoteles y aparte, como bien decía Obed, hemos acompañado en planta trabajando con ellos, haciendo los ejemplos, resolviendo dudas. Y lo otro es que el sistema es muy flexible y cualquier necesidad de adecuación que haya que hacer por un producto, por una carga mal hecha, nosotros estamos en esa disposición para que resolver su problemática. La idea es que el sistema realmente les ayude a funcionar mejor. Entonces, con la implementación de este sistema, ¿ustedes realmente han visto mejoras? ¿Como cuáles? Pues hemos tenido el beneficio de que ahora los clientes a nivel internacional, ellos pueden ingresar a la página y pueden escoger los clientes que tienen stock de madera, y a nosotros la competencia desleal o ilegal va a mejorar a que los precios estén mejor. O sea, que talas ilícitas van a ser menos. Eso sí, estamos con la implementación, creo que va a mejorar bastante. Porque la competencia desleal ya no aparece en esos listados, ¿no? Negativo. Pues quedan fuera. Pronto nos transportamos a una empresa llamada Productos de Petén, donde pudimos comprobar otros aspectos que les benefician a quienes están legalmente inscritos en el CEINEF y que no trabajan de forma ilegal. Y me encuentro con Emilio Taggett. Él es el gerente general de Productos de Petén. Bienvenido a Los Secretos Mejor Guardados. Emilio, ¿qué es Productos de Petén? Productos de Petén es una empresa industrial ubicada en el Petén, dedicada a la fabricación del producto plywood, así como productos sólidos, háblese puertas, gradas, pisos, zócalos, con lo cual utilizamos la materia prima de puramente maderas tropicales certificadas acá de Petén. Es que eso es lo más bonito, Emilio, que son certificadas, ¿verdad? Que ustedes están haciendo las cosas bien, están inscritos en el CENEF. ¿Y cómo les ha beneficiado este sistema? El sistema electrónico implantado este año 2014 por INAP, con el nombre de CEINEF, pues nos ha favorecido
porque hay que ir a la vanguardia de la tecnología, y el tener uno su propio equipo electrónico, pues obviamente nos conocemos entre la red, todos los empresarios que estamos en este vínculo maderero, y es una agilidad tremenda para poder agilizar un envío forestal debidamente legalizado. Esto nos ha beneficiado a que obviamente nuestro producto pues puede llegar con un tiempo más certero y más confiable a nuestro consumidor. El calor se volvió sofocante y tuvimos que cambiarnos varias veces de ropa en el Hotel Petén Espléndido, tomar mucha agua para estar hidratados y seguir buscando a quien entrevistar para ver si el sistema Seinef servía. Llegamos a una ferretería y venta de materiales para ver de dónde era la procedencia de la madera que utilizaba. Estamos aquí en venta de materiales Lacho con Luis Chavarría, y él es el propietario y yo creo que tiene una industria bien interesante. Cuéntenos de qué se trata tu negocio. La esencia de mi negocio es atender al área de la construcción, específicamente materiales de construcción, a las obras de arquitectos, ingenieros, y dentro de ellos pues tenemos madera de pino, que le damos el servicio del desencofrado para toda el área constructiva. ¿Y qué beneficios has obtenido de estar inscrito en el Seinef? Obviamente los beneficios son enormes, porque podemos darle la garantía legal a nuestra madera y facilitamos el obtener, el saber los volúmenes que estamos moviendo de madera y los volúmenes que tenemos en bodega. Entonces, aparte de eso, la legalidad en carretera. Antes del programa la policía molestaba un poco porque no teníamos realmente la legalidad total de la madera. Era legal, pero a veces nos la interpretaban que era ilegal. Ahora con Seinef podemos y tenemos la certeza que la política está clarificada y entendible tanto para nosotros como para las autoridades policiales. Pero vamos a seguir adelante con otra trivia y corte comercial. Trivia. ¿Aproximadamente cuántas empresas forestales se han inscrito en el Seinef? A. Más de 200. B. Más de 500. C. Más de 1000. La respuesta después del corte. Para un cabello maravilloso, Evax es tu mejor elección. Con variados servicios de lavado, secado, tintes y planchado, Evax utiliza los mejores productos reconocidos a nivel internacional. Su personal atento y calificado también se especializa en manicure, pedicure y maquillaje en un ambiente elegante. Ahora en las instalaciones de Beauty Aesthetic, Professional Hair Extensions, 2366-1377. Evax, el poder de la magia en tu cabello. ¿Buscas un gimnasio con máquinas profesionales y una sección VIP? Genesis Gym, Zona 15, es el único en Guatemala. 30 minutos me son suficientes para tonificar, reducir grasa y estar en forma con el entrenamiento FPS y máquinas que nos ejercitan sin impacto hasta cuando estamos lesionados. El baile y el spinning lo hacen aún más divertido, por eso me mantengo fit. Llama al teléfono en pantalla e inscríbete hoy mismo. Exclusividad a tu alcance. Ya verás. Hoy nace una nueva generación de aparatos de ejercicio pensada en la comodidad y el estilo de vida moderno. Ideal para personas que tienen poco tiempo y necesitan un ejercicio fácil y divertido, con el que puedan ver resultados rápidos y efectivos para lucir la figura que todos desean. Body Crunch. No pensé que alcanzara tan fácil y tan rápido mis objetivos deseados. Como se darán cuenta, mi abdomen está mucho más plano, mucho más definido, mis músculos han crecido mucho más, soy más ágil, tengo más condición gracias a Body Crunch. Body Crunch tiene un precio irresistible. Si marcas en estos momentos, incluiremos además las rutinas que están diseñadas para bajar de peso y tallas. Cada rutina incluye indicaciones especiales para cada caso, combinando velocidad, respiración y ritmo. Marca a este teléfono y pide el tuyo. Thank you.
Para lucir bien, he elegido a Beauty Aesthetic International Spa. Por eso voy a Beauty Aesthetic International Spa. Ahí encuentro una amplia gama de tratamientos con la mejor tecnología y asesoría nutricional. Se los recomiendo. La respuesta a la trivia es la C. Aproximadamente más de 1,000 empresas forestales se han inscrito en el CEINEF. Hemos venido a la ciudad capital con el ingeniero Luis Pereira del sector forestal. Y quisiera preguntarte, usualmente estamos tratando de atrapar a los malos, a aquellos ilegales, a los contrabandistas, pero ¿cómo se hace para incentivar a esas empresas que sí quieren hacer las cosas bien? Para llegar a eso, en el sector forestal se ha diseñado un mecanismo que busca incentivar la actividad de las personas que hacen legal la actividad forestal. Ese mecanismo se llama GFR, que significa Guatemala Forestal Responsable. ¿Y eso qué requiere? Se han generado lo que se denomina, o se han creado lo que se denomina indicadores, que son estándares que establecen las normas de uso del bosque para garantizar su sostenibilidad. ¿Y cuáles son esas normas? Esas normas incluyen, por ejemplo, la certeza de la legalidad de dónde obtienen el producto y que están haciendo el uso del bosque sin reducir su capacidad de continuar siendo bosque en forma permanente. O sea que con ello van a simplificar todo. Y así las empresas que están tratando de hacer las cosas bien van a entrar fácilmente con esos incentivos. ¡Me encanta! ¡Felicitaciones! ¡Muy bien! La gran sorpresa fue la finca Tres Lagartos, a 50 minutos de la Isla de Flores, una finca ubicada en la ribera del lago Petén Itzá, dedicada a la conservación del bosque y la protección de flora y fauna. El propósito de visitarles fue para conocer otro de los programas que promueve y apoya el INAP. ¡Hola! Mario, ¿cómo está? ¡Qué gusto! Hola, ingeniero, mucho gusto. Encantada, vida de paz, ¿cómo está? Gracias, Mario García, la orden. Bien, bien, gracias, aquí bienvenido. La verdad, ahorita tenemos un proyecto con el hotel La Lancha, que está aquí cerca de nosotros, ¿verdad? Tenemos un recorrido a caballo que nos dura 3 horas. Esta finca yo la he visitado en ocasiones anteriores y es realmente es integrada. Hay bosque de conservación, como decía, protegiendo la cuenca del lago Petén Itzá. Tienen algo de borregos como una producción alterna, el ramón para alimentar los animales. Yo creo que es un buen ejemplo, finca de Tres Lagartos. Visitar las instalaciones de acopio de la materia prima y las bodegas de aglomerados Alianza nos dio la oportunidad de conocer de cerca el producto que venden, siempre con madera certificada, que en otras palabras viene de un buen manejo forestal de forma legal. Y estamos en Uzumatlán, Zacapa, y queda a la frontera del Progreso, a muy pocos kilómetros. Pero estamos con el ingeniero Luis Daniel Cruz, y él es el ingeniero encargado de la coordinación de la región 3 del INAP. Y también nos encontramos con el ingeniero Lizardo López, y él es el asesor forestal de Aglomerados Alianza. Pues Aglomerados Alianza se dedica a la elaboración, fabricación, distribución, comercialización y venta de productos de madera y sus derivados. Bueno, lo primero que vamos a hacer es visitar las instalaciones donde tenemos el punto de acopio de nuestra materia prima, que es la que nos sirve para hacer los tableros de aglomerado. Y aquí estamos en la bodega de producto terminado. ¿No es cierto, Lizardo? Háblanos de este producto, ¿qué beneficios han obtenido ustedes con el CEINEF? El tablero que ustedes pueden ver acá es parte del proceso de la madera que ustedes ya conocieron, que viene de desperdicios, entre comillas, del bosque y de las industrias madereras. Ahora, con respecto a los beneficios que nos da el CNEIF, pues tenemos que recordar que el INAP tiene un mandato, ¿sí?, legal, de manejar y promover el desarrollo forestal a través del manejo de bosques naturales y plantaciones. Y uno de los beneficios que tenemos es que a nosotros nos da aseguramiento de que el producto que estamos comprando es legal, ya porque todo lo que se maneja con documentos que Alinab ya está manejando, ¿no? ¿Ok? Y el otro beneficio es que nuestros datos
son más importantes. Y verás, o la ley fue o por correo. O sea que sí, realmente nosotros sí tenemos grandes cambios sustanciales en la administración hoy del INAH, sobre todo por la eficacia con que nos resuelven los problemas. Y exactamente es lo que hemos estado tratando de realizar juntamente con cerca de 200 empresas, con el Instituto Nacional de Bosques, de tener este control y apoyar a las empresas a que se mejore su proceso. Yo veo que ahora cuando hacen negocios a través del sistema electrónico, ya no pueden hacer negocios con aquellas personas que contrabandean madera, que no están inscritas legalmente, entonces se quedan fuera. Y esas entidades que se quedan fuera tampoco pueden exportar, tampoco pueden hacer muchas cosas. Y todos los servicios, todo va como en un tren, en la misma sintonía. Legal, contra legal, contra legal. Eso es maravilloso. Es tan importante detener la tala ilegal que organizaciones no gubernamentales de Petén también ven con interés el sistema CEINEF, dándole todo el apoyo. Byron Castellanos y Asociación Balao nos explicó por qué para ellos es algo clave. Nosotros sabemos perfectamente bien que en Guatemala uno de los grandes problemas es la tala ilegal de madera. Estamos muy convencidos y estamos muy satisfechos que el INAP esté implementando un sistema que permita mejorar la gobernanza forestal y la transparencia en el uso de la madera en Guatemala. Nosotros como Asociación Balam somos una organización local que reside en Petén, cuyos objetivos están enfocados en la conservación del patrimonio natural y cultural y promover el desarrollo rural. Actualmente nuestras acciones que estamos desarrollando en el sur de Petén están enfocadas a reducir la tala ilegal a través de promover alianzas estratégicas entre el gobierno de Guatemala, la sociedad civil, los alcaldes municipales y el sector privado. Estamos convencidos que la tala ilegal es un problema que debe ser atendido de una forma eficiente a través de armonizar todos los instrumentos de gobernanza forestal en el país, pero también debemos estar conscientes que uno de los grandes desafíos y uno de los retos del Estado de Guatemala es facilitar mecanismos que permitan la incorporación inmediata de las poblaciones locales al manejo forestal de los recursos maderables y no maderables del país. Y en medio de este bello verdor de Petén, estamos despidiendo ya nuestro programa de hoy, Los Secretos Mejor Guardados del Instituto Nacional de Bosques. Y me acompaña Marvin y Rudy, y bueno, estamos muy contentos de ya culminar con nuestras apreciaciones de lo que este sistema que hemos venido hablando en este programa ha hecho por las diferentes compañías, empresas forestales y lo que realmente puede venir a futuro como consecuencia de un nuevo sistema tan innovador como lo es el CEINEF. ¿Qué es lo que tú piensas que ha sido lo más impactante de lo que has aprendido el día de hoy? A mí lo que más me llamó la atención es el hecho de que están involucrándose tanto los grandes productores como pequeños productores en ese sistema. Y lo que les está beneficiando a ellos es que realmente puedan conocer cuál es el producto que tienen almacenado, calidad, cantidad o especies que tengan en su stock. Y también podemos decir que esto va a contribuir mucho a que la selva maya disminuya la presión sobre sus bosques. ¿Y para ti qué es lo más importante que hemos podido comunicar? El CEINEF es una herramienta que tiende a este objetivo, ver cómo las empresas están teniendo menos competencia desleal, eso mejora el clima de negocios y se van incorporando más. Y por eso yo quiero invitar que quienes no estén participando o quienes trabajen al margen de la ley, que se acerquen a nosotros, que busquen las opciones, que vean que hay beneficios y que trabajar legalmente sí es posible. Pues la verdad que a mí me ha impactado todo. Este sistema realmente está funcionando como un relojito suizo. Pero lo que más me ha impactado posiblemente es que ahora los usuarios pueden consultar el internet, ¿verdad? Todo lo tienen en línea. Hay bancos de datos de todas las empresas que están trabajando juntas, todas las legales. Pueden ofrecer sus servicios porque pueden ver ahí quienes necesitan de producto. Otros pueden ofrecer su producto. En fin, están todos los internacionales, la gente internacional que busca ese producto, pues la encuentra también en el banco de datos o gente que quiere incluso contactar a otras empresas en Estados Unidos para vender. O sea que realmente es un negocio redondo, es un sistema redondo y me alegro mucho de que lo hayan logrado. Y recordemos que despertando la conciencia del individuo nace la esperanza de un planeta mejor. ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Chao!
El presente documental ha sido realizado en el marco del proyecto Fortalecimiento de Gobernanza Forestal, mejorando los sistemas de verificación de la legalidad forestal en Guatemala, gracias al apoyo técnico y financiero de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, y la Unión Europea. Los secretos mejor guardados fueron presentados gracias al patrocinio de